días, mi nombre es Aldo Benítez, soy asesor comercial de IMAC, sección CF Moto. Hoy queremos presentarle un poco y hablarle lo que es la CLX700, una moto scrambler, una moto de ciudad con 74 HP, caja sexta a inyección, una moto muy linda para poder pasearnos, y hoy Mundo Biker nos va a dar un test drive y conocer un poco más sobre la moto. Le invitamos a conocer la CF Moto CLX, Avenida Boyani, esquina Facundo Machaín. Podemos agendar para realizar un test drive. También puede visitarnos en todas las redes sociales y conocer un poco más lo que es la marca. Vamos a irnos a Summer hoy. Vamos a probar la CF 700. Pero vamos a turnarnos. Yo te presto mi moto. ¿Vos me prestás la CF? ¿Segura? No, no estoy segura. No, segura, ¿verdad? No yo estoy segura. Yo te vi que no estaba segura. No, 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 porque yo le quiero a mi moto. Me imagino. Pero la de Pedro ni ahí. Esa Pedro, vos no vas a manejar tu moto y después vas a probar la CF. Cuando estemos almorzando, yo pruebo la CF. La 700. Yo la CF estoy manejando desde diciembre. O noviembre, creo. Y siempre me pareció linda de pinta, siempre. Y, pero le, no sé, tenía algunas dudas o prejuicios, capaz. Y me salió todo. Creo que en ese momento hablamos de prejuicios. Alguien puso la palabra prejuicios. Pedro, sí. Fue lo que comentaste como piloto de CF. Ah, bueno. Y que yo hace 4 años. Este va a ser el 5º año que soy piloto oficial de CF en el campeonato. Y antes de eso, tenía el prejuicio que creo que mucha gente tiene de, no de motos chinas, de general productos chinos, ¿verdad? Y por lo menos con CF, estos 4 años de correr en la Papio, me sacó completamente el prejuicio. Es decir, la moto es espectacular. A lo que da la moto hace 4 años sin ningún problema. Yo también tenía prejuicio como ellos, ¿verdad? Porque por los años hay que escuchar que el producto chino es complicado. Pero al ser de IMAC, dije, bueno, hay que probar, porque IMAC no va a traer cualquier cosa. Y un día llevé la moto y realmente me impresionó. Dije, sí, así tipo, es poderosa, tiene electrónica. A mí me gusta, por ejemplo, que cambia, apaga y prende los señaleros, o sea, apaga los señaleros sola. Que es algo que normalmente tienen las motos de alta gama. Reacciona bastante bien su acelerador electrónico. Se siente cuando vos querés hacerle mover rápido. Y es facherísima. Creo que todas las cosas que menciona Gaby, que bien técnico de hecho. Gracias. Yo creo que le hace la red competencia a lo que, así que increíblemente, mismo dealer, mismo representante, pero su competencia sería la Scrambler 800. Y no queda para atrás ni un poco. Yo estoy disfrazado de otra cosa, ¿verdad? Protección. Pero la verdad es que yo siempre anduve en moto o quasi desde que era muy chico, ¿verdad? Justamente en San Bernardino, y bueno, esa fue mi pista de práctica toda la vida. Y después de grande, dejé de tener moto, quasi todo. Y me quedó pendiente eso, y hace unos años que estoy como que necesito la moto. Y bueno, ahora me decidí de alguna manera a volver al mundo de la moto, y ¿para qué? ¿Verdad? Ya no hay vuelta atrás. Vamos a probar moto. Vamos. We'll be right back.
prometo. Yo te prometo. Yo no sé si vos confías tanto en mí, no, pero... No, pero el quick, sí. No me esperaba porque yo usé en calle la otra vez y ahora usé en la ruta y te juro, vos te diste cuenta que yo me divertía y te pasaba y vos pasabas y yo te... Después ya no te veía, bro. Después ya no me veía. Me dejó bien al fondo. Los cambios son largos. No tengo problema para, por ejemplo, estoy en cuarta y seguir acelerando y no me choquea. Eso me llamó la atención. Sí, tiene lindo torque. También me sorprendió así buena salida en la verdad en cualquiera de los cambios. Como dijiste, el tema de los señalizadores que se apagan solo, muy genial. Control de crucero, que es muy, muy útil cuando estás en ruta. Sí, te descansa. Y frena muy bien. Así, con el ABS puedes frenar así de golpe, clavar freno básicamente y ¡brum! Para la moto, no pasa nada. Ninguna pérdida de estabilidad. Bueno, para Asunción es una moto increíble porque te metes en cualquier lado, bache, empedrado, lo que sea. La suspensión es muy buena, me parece, para eso. Y también me pasó que la primera vez que salí de ruta me di cuenta de que tenía para empujar así en cualquier tipo de situación para pasar. Le sobra un poco el motor, no sé, es muy divertido. Del Gran 7, sí, yo le di un par de aceleradas en primera y levantó sí que la rueda. ¿Sí? Sí. Ah. ¿No hagan eso en su casa? No hagan en su casa, él es profesional. Totalmente. Vengan a conocer el local de acá de San Verde Ima, de Ducati, que está muy lindo. Y en todo caso, si no quieren probar un quasi o una motocross, y por lo menos pueden acá apreciar las Ducati que están exhibidas. CF, Ducati, Cayo, hay todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya nos estamos dirigiendo a Encarnación y estamos haciendo la parada táctica, que es controlar cómo van las motos y la carga de combustible. ¿Cómo andamos, Roberto? Bien. Madrugamos hoy, Pitu. Madrugamos. A las 5 ya nos encontramos en el show. Sí, mismo. Y ahora vamos directo para Encarnación a encontrarnos con el MG. Sí, señor. Para todos los hermanos de Benelli de Itapúa. Estamos en el showroom de Benelli Encarnación,
Ya estamos acá con nuestro amigo. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo espectacular. Están? Bueno, vamos a venir a andar en moto, me supongo, a full, ¿eh? Sí, esta noche la costanera. Sí, señor. Sandra nos va a acompañar. Hola, Sandra, ¿cómo andamos? ¿Sandra? ¿Todo bien? Un gusto. ¿Y Sandra anda en moto también? Sí. Ah, claro, ¿no? Acá todos en el link, todos andan en moto, sí o sí. Así que, bueno, nos espera un lindo recorrido por la costanera hoy. Y, bueno, que vamos a estar mostrando todito, pero el viaje impecable de Oblato. Con las motocas ahí a full. Bueno, después de habernos bañado en el hotel, ya está, estábamos todos relajados acá, estamos acá ya todos. Estamos como, oye, vaina, ¿cómo anda tú? La vaina. Vamos a comer la vaina, vamos a alimentarnos acá, porque después tenemos el encuentro. Nos bañamos por separado y cada uno. Sí, totalmente. Y nadie tardó en el baño. Diego Asunción tarda mucho en el baño. Sí, así dice. No sabemos. Yo siempre te defiendo vos mismo, lo sabes. Sí, es cierto. Pitu, creo que hay una competencia de quién se baña más rápido. Sí, no sé, hay que ver. ¿Cómo están todos? Antes que nada, bueno, quiero agradecer al equipo, al Team Benelli, a la marca Benelli, por traerme hoy aquí a Encarnación. La verdad que hace 15 años que no venía a esta ciudad maravillosa. Ya estuvimos recorriendo la costanera en nuestras motos. Yo vine con esta Leoncino 500, que es una moto fantástica, a encontrarnos con nuestros hermanos Benelli aquí en la ciudad de Encarnación. Vamos a estar dando unas vueltas, vamos a estar cenando, compartiendo anécdotas de moteros. Y por supuesto, ya después mañana vamos a estar retornando a Asunción y vamos a ir más o menos como de 15 a 20 motos y vamos a encontrarnos con nuestros hermanos de Asunción de Benelli. Así que bueno, le quiero agradecer tremendamente al equipo Benelli, al Team Benelli, a Roberto Arrúa, a todo el equipo de Benelli en realidad por darme esta oportunidad que es muy pero muy grata para mí. Así que bueno, a seguir disfrutando, a seguir rodando aquí desde esta magnífica ciudad que es Encarnación. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, Diego? Ahora vamos a ir al muelle, una buena foto. Sí. Después en Palover. En Palover. En Palover. Me gusta lo ya el nombre. Bueno, ya vos conocés todo acá abajo. Vamos a disfrutar. Sí, señor, ¿cómo corresponde? Ya estamos. El hostel. ¡Ay, no, es cubano. Es de otra vaina. Mira, en Cuba también se dice otra vaina o no. No, viste, no se dice en Cuba otra. Vos dijiste que los cubanos decían otra vaina. No, nada más. Dijo, los cubanos nos copiaron otra vaina. Así dijo. No. Qué coqueme, no mentiste, papá.
después de 15 largos años, volvemos a tener a Pitu Will en Encarnación. Hicimos una rodada por toda la costanera. Pitu, contanos qué tal te parece Encarnación. La verdad que cambió muchísimo y impresionante. Así como dije, está muy linda la ciudad, hermosa la ciudad de Encarnación. Y ahora sí la voy a venir, por lo menos una vez al mes la voy a venir. Está, en realidad está muy linda la costanera, los edificios, los lugares. Bueno, el paseo gastronómico donde estamos ahora, muy lindo sinceramente. Pitu, y llegó el gran día, por fin. Así es. El paseo del MG Itapúa directo a Asunción. Espectacular, bueno, pasamos súper bien acá. Bueno, ya llegamos ayer, pasamos espléndido, espectacular la ciudad. Nos llevaron a conocer muchos lugares y ahora, bueno, es el momento de que nosotros los acompañemos a Asunción. Estamos saliendo para Asunción y allá también los queridos hermanos de Benelli de Asunción. Vamos a juntarnos con los hermanos de Encarnación y vamos a dar también una vuelta para allá al fin. Vamos a hacer una caravana desde Encarnación a Asunción con Benelli. ¡Qué capo! ¡Genial! Yo me llamo Johnny Morínigo. Esta es mi moto. Es una TNT 600 de la marca Benelli. Yo tengo esta moto desde hace 3 meses. Y esta va a ser mi primera experiencia viajando con el grupo. Hola Mundo Biker, yo soy César Damián Almirón. Esta es mi moto y este es el primer viaje que voy a hacer a Asunción y espero sea una buena experiencia. Hace poco estoy teniéndola y vamos a meterle para un viajecito. Hola Mundo Biker, yo soy César Tischler y esta es mi moto, la Blanca. Hace 6 meses que lo tengo y ahora primer viaje a Asunción con ella. Asunción con los hermanos Benelli de Encarnación.
¿Y tú? ¿Qué tal el pasaje? El pasaje. Espectacular, impresionante. Estamos a full ahí. Escuchando música con esto, atendiendo a la patrona que está llamando. Todos los chiches. Espectacular venimos. El viaje está lindo, espectacular. El día caluroso, pero se aguanta bien en la moto. Mucha agua, espectacular. Muy buena compañía. La Blanca viene deslizándose, pero fácil. Livianito. Acabamos de almorzar todo acá en la parada obligatoria en Villa Florida. Ahora continuamos nuestro paseo hasta el showroom de Benelli Evadores para reunirnos con el grupo que nos están esperando ahí para darnos la bienvenida. Reanudando la marcha hacia Asunción después del almuerzo. Villa Florida, muy cómodo todo, espectacular. Nos vamos al showroom directo ya ahora. Y evitamos el arenero. Y tú querías ir a jugar a la arena, no sabemos por qué. Algo de él, de la pequeña estatura. Y hacer castillo de arena, nosotros no. A comer en aire. Algo falseo. ¿No me entiendes, maestro? ¿Sabes qué vamos a Pitu? Sí. Voy a ir con la moto, te voy a empujar con mi pie. Ah, bueno, vale. Ya, es el remolque café. Fue falla de piloto. Hubo un problema con la batería. Van a neocar la moto, evidentemente. Ya dejamos acá en un lugar súper seguro. Así que, bueno, cosas que pasan. Así que, bueno, estamos cerca de Asunción. Ya, así que, bueno, ahora me voy a ir con mi querido. Con mi querido Venezuela. Pero yo voy a ir manejando la moto. Hemos llegado a pesar del problema que tuvo esa vaina ya. A pesar del calor, de los inconvenientes que tuvimos. Llegamos a Asunción de Encarnación, un arduo viaje, mucho calor, pero realmente divertido el viaje. Y bueno, aquí estamos, vamos a comer una pizza acá en Tiro al Aire. Y gracias Mundo Biker por el apoyo de siempre y la cobertura. Seguimos con más Mundo Biker. Amigos de Mundo Biker, para mí es raro estar del otro lado. Mi nombre es Milton. Soy el productor ejecutivo de Mundo Biker. Hoy es un gran día para todo motero. Peter pasó de cliente a ser yo cliente de él. Estoy retirando esta belleza de moto. Gracias por la confianza y bueno, buenas rutas. Igualmente.